Ya que mencionaron la gastronomía, sí me gustaría saber de qué forma o a quién podría yo buscarme para poder crecer en mi negocio. Dentro del proyecto de certificación de competencias para la inclusión laboral, que es parte del programa Guate te incluye, se han beneficiado a no menos de 75 migrantes retornados al país, certificando proyectos de emprendimiento y facilitando oportunidades de empleo, informaron los organizadores del segundo encuentro de migrantes retornados. En la actividad se presentaron los avances y logros de los proyectos de inclusión sociolaboral y reinserción integral de los migrantes retornados, que se hace por medio de diferentes esfuerzos de entidades públicas y privadas, como la base de datos de 2.000 retornados, certificación de 75 proyectos de emprendimiento, de estos 62 en construcción y 13 en gastronomía, capacitación y apoyo con capital semilla y crédito a 20 emprendedores y la integración de 35 nuevos proyectos. Mario René Santos viajó a Estados Unidos cuando era muy joven, motivado por sus amigos. Fueron casi 2 meses de travesía para llegar al país norteamericano. Allá vivió en Florida, Alabama y Mississippi por 24 años. Trabajó en la elaboración de estructuras metálicas. Y al llegar a Guatemala, pues después de volverme a acoplar a la sociedad guatemalteca, me empecé a acercar ya más con mis sobrinos y mis primos, y nació la idea de que nos podíamos apoyar a nosotros, y empezamos a apoyarnos. Hubo un proyecto de Fundación Adina que se llamó Guate te incluye, y esa fundación fue la que me dio lo personal la oportunidad de empezar como un emprendedor. Y pues me apoyaron en todo el aspecto de darme un capital semilla para yo poder invertir. De igual manera, Damaris Meneses, quien vivió 10 años en Estados Unidos, al regresar decidió crear su propia empresa de venta de artículos elaborados con tejidos guatemaltecos, esto para promover oportunidades de empleo para otros connacionales retornados. Actualmente empecé haciéndolo yo sola y actualmente pues ya capacito a 3 personas para que puedan elaborar, y conforme el proyecto vaya creciendo y pueda encontrar mercado donde vender el producto, pues poder generar más empleo. Hasta el 31 de octubre del presente año, las cifras oficiales de migración revelan que 45.960 guatemaltecos han sido retornados por vía aérea, y por vía terrestre, 41.710, informó Cintia Loria, representante de Fundación Aviana en Guatemala. Para DCATV informó Noé Pérez.